Y bueno, siguen los diagnósticos. En esta ocasión me trajeron esta camioneta. Vamos a ver, nos dice el cliente que le comenzó a presentar un problema, que se le prende una, bueno, ahorita no tiene prendidas las luces, luz del BSA, y que le corta al pasar de 2500 RPM. Entonces vamos a ver, se presenta el problema. Ok, tiene el check engine prendido. Vamos a acelerarlo. Acelera bien, ok, ahí se prendieron las luces. Y vamos a acelerar. Ok, ahí está presentando el problema. Bien, entonces vamos a iniciar con este diagnóstico. Vamos a poner escáner y vamos a ver qué código nos está marcando. Está un poco interesante este fallón. Pasa 2000 RPM, creo que es un fallo bastante común en esta Honda CR-V. Así que bueno, vamos a darle. Bueno, en este caso tenemos este código de falla en el área de motor, en los códigos temporales P2647, VTEC Pressure Switch Circuit Voltage High. Este es un código bastante visto en esta Honda CR-V. Acá lo que hemos hecho es un code scan, que es escanear todos los módulos y conocer si hay más códigos de falla en algunas otras áreas. Por ejemplo, acá tenemos otros códigos en el área de frenos ABS, pero no nos vamos a enfatizar en estos otros códigos, sino en el fallo meramente. Nos vamos a hacer énfasis en este código de acá. Vamos a investigar qué es lo que nos dice este código y vamos a ver qué nos dice, qué pasos a seguir nos dice Mitchell para poder resolver este código. Porque bueno, una de las primeras cosas que hay que hacer es hacer una inspección visual, y ya lo estuve revisando y todas las espigas están bien conectadas, no hay ninguna destrabada, no hay nada que indique que haya algún problema sencillo de solamente alguna espiga desconectada. Entonces vamos a hacer investigación de los códigos, a ver qué es lo que nos apunta, qué es lo que nos dice Mitchell, qué son los pasos a seguir. Y bueno, como primer punto, antes de iniciar cualquier otra revisión, vamos a revisar el aceite. ¿Saben? Porque este fallo es muy común en esta Honda CR-V. A veces hay diferentes causas que provocan este fallo, y una de ellas es un bajo nivel de aceite o un aceite en mal estado. Y estoy revisando y sí, pues el nivel está en buenas condiciones, así que vamos a revisar otras cosas. Ver gráficas es fundamental a la hora de iniciar el diagnóstico, porque nos va a ayudar a encaminarnos. Por ejemplo, acá nos dice que VTEC Solenoid se encuentra en off y el VTEC Pressure Switch se encuentra en on en este momento con el switch puesto, que creo que eso es correcto. Y el VTEC Solenoid creo que está refiriéndose a la válvula solenoid que va enfrente de del motor, creo que ese es. Ok, en este momento el Pressure Switch pasó a off. Esta posición en realidad creo que es correcta, no estoy seguro. Mejor vamos a ver en Mitchell y qué es lo que nos indica. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos entonces el Mitchell y nos va a decir la ubicación de la válvula que nosotros andamos buscando, que en este caso, y nos dice que el BTC Oil Control Solenoid Valve iría acá. Okay, bien esto. Ya, on front of cylinder head. Ok, sería en la parte de enfrente de la culata. Sería este de aquí, BTC Oil Control Solenoid Valve, que sería la válvula solenoide de la parte de enfrente. Ahora bien, a nosotros nos concierne este de aquí, el VTEC Solenoid Valve, que sería el que nos está diciendo nosotros acá, que sería este de acá, que podría ser una causa también. Y tenemos tenemos que ver el pressure switch, verdad, que como le mencionaba, estoy seguro que es el bulbito el que les acabo de mostrar por allí, que va en esa parte. Y el otro sería el solenoid del VTEC.
Entonces, sería este de acá. Vamos a ver ese cuál es. Que sería este de aquí, figura número 8. Y miren, chéquense esto aquí. Nos dice cuál es cada una. VTEC Oil Pressure Switch es este de acá, justamente el que les decía, y el VTEC Solenoid Valve, que sería el que está a la par. O sea que podríamos decir que el que acabamos de ver no aparece entre las posibles causas, porque según la descripción de los códigos, este pues no nos aparece. No nos aparece. Pensé que tal vez podría tener alguna relación, pero no. Según los dos o las dos posibles causas, serían estos dos de acá: VTEC Oil Pressure Switch, que podría ser que esté cortocircuitado, según lo que dice la descripción del código, y lo otro es que puede ser un problema con el VTEC Solenoid Valve, que sería la válvula solenoide del VTEC, que sería esta de acá. Chéquense. Esto va en la parte trasera de del motor, justo pegado a la pared de fuego, cerca del escape, a un costado de la culata, abajo de la tapadera de válvulas, o sea, un poquito abajo va esa válvula. Ok, entonces si ya conocemos en dónde está el problema meramente, en dónde más o menos puede estar el problema, ok, miren esto acá, miren lo que nos dice: VTEC Solenoid Off, VTEC Pressure Switch On. Ok, vamos a darle Start y qué nos va a decir. El pressure switch tiene que pasar a off. Sí, ahí está. Justamente pasó a off en este momento. Está bien. Ahora el VTEC Solenoid, que sería el de la parte trasera, vamos a acelerarlo y tiene que hacer. Ok, no hace ningún cambio. No entra a funcionar a on en ningún momento. ¿Será que es esto? ¿Será que lo quitamos y lo revisamos? ¿Qué estará pasando acá? Informémonos más. Vamos a hacer una cosa. Para eso tenemos estos programas. Lo que yo quiero acá es que toda mi investigación que yo realice, amigos, ustedes solo la vean y vayan y hagan esas pruebas. Por eso de hecho, les estoy mostrando acá en dónde están las ubicaciones de cada, el nombre de cada sensores, para que ustedes la tengan fácil cuando tengan un problema así. Yo acá me estoy quebrando la cabeza. Porque esto no es un adivino uno para saber qué puede ser el problema, sino que requiere una investigación bastante profunda. Vamos a seguir viendo qué más nos dice Michelle. ¿Saben qué? También acá estoy viendo de que aparte de... Yo estoy en la parte de solenoides y válvulas, que sería este de acá, que es en donde estoy viendo, y me tira estas opciones de... Me dicen dónde van ubicadas, ¿verdad? Que sería esta. Luego este sería acá. Disculpen que le repita tanto, pero lo que quiero es que aprendamos bien. VTEC Oil Pressure. Y también está en la opción acá de en donde hallamos los switches o los interruptores en este caso. Quiero que tengamos conciencia de esto, que por ejemplo tenemos el Oil Pressure Switch, pero no dice VTEC Oil Pressure Switch, sino que únicamente nos dice Oil Pressure Switch. Van a notar la diferencia. Miren nada más lo que es el Oil Pressure Switch. Sería el interruptor de presión o el bulbo de aceite, como nosotros lo conocemos, que va justamente arriba del filtro de aceite, ubicado después de la flecha, o esta es la junta homocinética, que sería la flecha, luego va el filtro de aceite, luego va el bulbo de aceite o el interruptor de presión de aceite. Entonces ese no es el que a nosotros nos interesa. Aquí en el área de switches tenemos también más abajo, acá está VTEC Oil Pressure Switch. Para encontrarlo de una manera más gráfica, que sería en esta parte de acá, y nos va a dar la misma imagen que nosotros habíamos visto, VTEC Oil Pressure Switch, que sería justamente este de acá. Tenemos que ver qué es lo que está pasando. Ahora saben qué voy a hacer, porque Michel es muy bueno para esto.
vamos a irnos a ingresar el código de falla y vamos a ver qué nos dice o qué procedimiento nos da para poder hacer algunas mediciones y ver qué tipo de señal le tiene que llegar a ese interruptor de presión, tanto así como a la válvula que está acompañándolo justamente a la par. Vamos a hacer eso. Y acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es DTC Index to record this. Vamos a ir acá para poder ingresar nuestro código de falla en este caso. ¿Qué pasa acá? Ok, una vez entrado, tenemos acá la descripción o el lugar más o menos en donde nosotros tenemos que buscar o de a qué pertenece el código de falla que nosotros vamos a buscar. En este caso, tenemos esto acá, toda la descripción de la mayoría de códigos que vamos a encontrar, y acá al final tenemos los códigos relacionados con el VTEC y el BTC. Entonces vamos a entrar acá y vamos a buscar en esta área el código que nosotros necesitamos. Si se dan cuenta, el VTEC, los códigos de falla que hay acá, y en cada uno de los códigos de falla nos da la opción de ingresar a ellos. Entonces el código que nosotros necesitamos es el P2647 y lo tenemos acá: Rocker Arm Oil Pressure Switch, VTEC Oil Pressure Switch, Circuit Height, ¿verdad? Entonces acá lo tenemos, el DTC P2647. Les dirán, ¿y este qué hace? Pero, tratando de pronunciar las palabras en inglés, trato la manera de acoplarme al inglés, porque el programa únicamente está en inglés, a diferencia del Mitchell que utilicé la última vez en una Honda CR-V que hice un diagnóstico. Acá le voy a dejar la tarjetita también. Un problema bastante interesante de una Honda CR-V 2015. Utilicé otra versión de Mitchell para hacerlo y sí está en español. Sin embargo, este no, solo en inglés. Entonces trato de acoplarme a él para no amarrarme demasiado. Ok, la descripción del código, y nos dice que en primer lugar check engine oil level, que chequeemos el nivel del aceite del motor. Is the level ok? Nos dice que si está bien el nivel del aceite. Nos está preguntando, ¿verdad? Entonces, si está bien, vamos al paso 2, y si no, pues ajustemos el nivel del aceite. Hay algo con el nivel de la cuestión del aceite que les quiero mostrar, y es que nos dice que lo hagamos en el 155.722 millas, ¿verdad? Que es en donde requería el cambio de aceite. Estoy haciendo publicidad no paga ahí. Y tenemos un kilometraje o un millaje de 159.995. Es decir, que está pasado de cuando le tocaba el cambio de aceite. Esto puede estarnos afectando. Estaba revisando eso en su momento. Pero necesitamos hacer las mediciones que corresponden para poder estar seguros si eso es. Luego, si no, pues si está bien, dice que vayamos al paso número 2. Dice turn the ignition switch on, que pongamos el switch en on, o pongamos el switch, ¿verdad? Que limpiemos los códigos, es decir, que borremos los códigos, y que nos vayamos a hacer una inspección o un test del VTEC con el escáner. Nos dice con la herramienta HDS. Entonces vamos a hacer eso. Saben, acá estaba leyendo y analizando algunas cuestiones, y la verdad es que hay algo bien interesante. Yo creo que estaba cometiendo un pequeño error, porque el VTEC pressure switch está en on con el switch puesto únicamente, pero al arrancarlo se pasa a posición de off y no debería suceder eso. Ok, ahí está funcionando. Ok, ahí se pasó a posición de off y debería de mantenerse en posición de on siempre, aunque esté arrancado el vehículo, según la información que estaba viendo acá. Está bien interesante este problema. O sea que el fallo lo voy a tener en el pressure switch o en el solenoid, pero a mí me parece de que va a ser el pressure switch. Ah, qué complicado esto. Saben, ahorita que estuve acelerando y desacelerando, esto se puso en on y luego volvió a ponerse en off. Vamos a seguir las indicaciones de Mitchell.
y nos dice lo siguiente. Dice de que vayamos, desconectemos el conector 2P, que sería en esta parte de acá. Le voy a resumir todo lo que está acá porque está un poquito largo. Que desconectemos la espiga del conector 2P y nos va a decir cuál es, la debemos de desconectar, que sería esta, ¿ya? Y el terminal número 1 sería el del acá. Y nos dice de que vayamos y hagamos una medición de continuidad entre aquí dice checking continuity between rock around pressure circuit ok, perdón, rock around or pressure switch 2P connector terminals. Ok, que okay. Hagamos una medición de continuidad entre las terminales del conector 2P, básicamente entre los pines del bulbo de aceite o del pressure switch. Tenemos una medición de continuidad y que si no hay continuidad debemos de reemplazarlo y que si sí hay debemos pasar a otro paso que es medir el voltaje. Acá nos dice que debemos de hacer una medición de voltaje del conector 2P de la terminal número 1 y el body ground que sería el tierra del cuerpo, tierra de la carrocería o en este caso del motor. Hemos de ver una medición de voltaje. Ponemos a tierra una banana del multímetro y luego tiene que haber un voltaje de referencia de batería. No hay referencia, sino que un voltaje de 12 voltios de batería acá. Vamos a hacer esas mediciones allá afuera y vamos a ver qué tal. Chéquense aquí, chéquense esto. Ahorita que me iba a bajar para ir a hacer las pruebas, entró en on. Si entró a funcionar ahorita, vamos a acelerarlo y vamos a ver si se nos va a off. Ahí está. Nomás intenté acelerarlo, se fue a off. ¿Qué puede ser? ¿Será que es el bulbo? Ahí entró a on. Ahí está funcionando. Pero estaba en off totalmente. Ahorita comenzó como que quiere reaccionar. Ahí está cortando. Y cae aún. Aquí tengo un problema. Porque si voy ahorita a hacer las mediciones, de repente sí está funcionando bien. ¿Qué pasa con esto? Solo lo intento acelerar. Y se va. Oh. Saben que esto no tiene que ser así definitivamente. Tiene que quedarse en on. Les voy a dejar un fragmento de un video acá que tomé de otra camioneta que le hice una prueba similar. Ahora aquí se los dejo. No hace esto, sino que se queda puesto. Aunque yo lo acelere, se queda en on, es decir, no tiene que hacer esta variante. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a seguir los pasos. Y bueno, aquí viene entonces la prueba. Para que tengamos acceso a donde va la válvula, tenemos que quitar esta pieza que corresponde al sistema de aceleración del vehículo. Ok, thank you. Y acá tenemos pues una buena vista de la válvula. Creo que tiene una pequeña fuga ahí. Pero ahí está el bulbo. O el pressure switch. Tengo que aprender a conocer los dispositivos o todas las partes con su nombre original. Entonces vamos a hacer una medición acá.
tiene continuidad, así que vamos a hacer la siguiente prueba. Definitivamente sí hay continuidad entre los bienes. En este caso, lo que nos indica acá el Michel es de que debemos de conectar lo que es la terminal de nuestro multímetro en el cable número 1. Básicamente sería este pincito que está acá, en donde va el clip que sujeta la espiga, y debemos de poner la punta del multímetro y luego el otro extremo colocarlo a masa de la carrocería en este caso. Entonces, para poder verificar si hay voltaje o si le está llegando voltaje acá. Saben de que hay algo bastante extraño en esta prueba, porque la verdad que no le entiendo. Hay que medir voltaje entre la carrocería y el pin. Es algo extraño, porque luego la pregunta que hace es bien rara. En este caso acá hemos conectado, lo hemos puesto en la parte en donde va. Echado acá. Lo ponemos aquí. Y vamos a poner este a tierra del motor. Y en este caso, pues tenemos que verificar si hay voltaje. Y vemos de que sí. Sí está llegando voltaje de batería. Está un poco baja, ¿no? Bastante extraño, pero sí está llegando. Ahora bien, la pregunta es: si sí hay voltaje, ¿qué es lo que ahora corresponde hacer? Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dice Michel, cuál es el procedimiento que nosotros pues debemos hacer. ¿Qué hacen donde no comprendo muy bien que les mencionaba? De que nos dice que si sí hay voltaje de batería, que reparemos la línea abierta que hay entre el conector 2P y el G101, que es un ground. Y que si no hay, que verifiquemos el voltaje de batería desde el conectar el de la terminal de la SM o la computadora, el terminal B11. Pero lo extraño está aquí, de que el G101 es un ground, y dice que si hay voltaje, que tenemos que reparar una ruptura que haya. Pero ¿por qué sucede esto? Por ejemplo, este es un ground que va acá ubicado en la culata, que básicamente va en el arnés que tiene todos los conectores o las espigas de los inyectores. Entonces, en esa área, y la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo interpretamos? Sé que no lo estoy interpretando bien. No es de que haya un problema con el diagrama o con la secuencia a seguir, sino que simple y sencillamente no lo estoy entendiendo, y yo les quiero compartir de que no lo entiendo. Porque chéquense aquí, ahorita les voy a mostrar en esta área de que nos dice de la siguiente manera, y de que verifiquemos del pressure switch del conector 2P, y que en la terminal número 1, que sería este de aquí, que es donde va el clipcito de la espiga, y verifiquemos si hay voltaje entre ese pin y la carrocería. Esa es la indicación que nos da. Y que sí, que reparemos el circuito que hay abierto, o la línea abierta que hay entre ese cable y el G101, que es el que les estaba mostrando. Entonces, hasta el momento no logro entenderlo, porque entonces se está diciendo de que no debe de haber voltaje, pero ¿por qué hay voltaje? ¿De dónde sale ese voltaje? Entonces vamos a hacer esta prueba. Pon el switch. Al poner el switch no llega voltaje de batería. Bueno, entonces nos dice que tenemos que hacer reparar el circuito abierto que hay entre ese cable con el G101, que sería el ground que va acá en la culata. Entonces vamos a abrir acá y vamos a checar qué es lo que está pasando. Bueno, en este caso nos dice que tenemos que reparar el circuito abierto que hay del cable terminal 1 del conector del pressure switch con el G101, que sería este. Pero ¿cómo lo hacemos? Es la pregunta. Entonces nos vamos a auxiliar también del Michel para saber cómo es de que puede estar unido este circuito acá. Ok,
Creo que aquí es donde tiene toda la lógica, porque creo que debería estar conectada a la espiga para hacer la prueba de medición de voltaje. Ahí hay negativo, y cuando no prende, pues pasa a positivo. Ahorita les muestro eso. Tomen una idea un poco clara. Les voy a explicar. Tengo esta otra camioneta acá, la cual se encuentra en buenas condiciones. Solo aprovechando y quiero hacerles esta demostración. Ahí lo tengo conectado en el conector del pressure switch y está en ground. Entonces, arrancalo. Listo. Lo arrancamos y siempre se queda en ground. No hace ningún cambio. Ya. Ahora, si desconectamos la espiga de allá y ponemos la punta lógica, tenemos un positivo, un voltaje positivo acá. Y si medimos con el tester, medimos el voltaje, tenemos voltaje de referencia, pero al conectarlo en el pressure switch, se convierte en tierra, porque en realidad es un voltaje muy leve el que llega ahí. Y a la hora de arrancarlo, se dan cuenta, no hay ningún cambio, se queda siempre en ground, siempre se queda en tierra. Aceléralo, aunque lo aceleremos. Para ser más claros, entonces la prueba del voltaje que acabamos de hacer hace un momento debería hacerse con la espiga conectada, ya que si en caso hubiese voltaje, significa de que hay un circuito abierto, ya sea en el bulbo de pressure switch, que está dejando, no está permitiendo el paso del ground o de la tierra, que se mantiene en un pin, no lo está pasando hacia el otro. Entonces eso nos diría de que hay un circuito abierto de un ground. Entonces la prueba se hace con la espiga conectada al bulbo. Siempre se queda en ground. Ya estamos midiendo el cablecito de color celeste. Ya, ese es el que trae el voltaje, que sería la terminal número 1, que va justamente enfrente de donde va el clip que permite destrabar la espiga. Ese es el cable que tenemos que medir. El otro cable, que es de color, si no estoy mal, como café, cafecito claro con una línea amarilla, ese únicamente tiene ground, tiene tierra. Ahora, el celeste con una línea negra es el que trae esa pequeña voltaje de referencia, o un voltaje de referencia, ¿verdad? Pero cuando lo conectamos, se queda en ground. Si se dan cuenta, en aquel, pues no pasa esto. Vamos a seguir con el que tenemos. Bueno, vamos a ver acá lo siguiente. Quítalo. Vamos a verificar que estaba con una duda yo acá. Y es de que cuando arrancamos el carro, en este cable, que es el de color celeste, azul con negro, se pierde el voltaje negativo. Acabamos de ver en otro vehículo que acabamos de hacer una prueba, de que el negativo se mantiene siempre en el cable celeste con una línea negra, y en este se pierde y se vuelve un positivo. Entonces tenía la duda yo de ver si en el momento que se pierde, también se pierde el de acá, el ground que llega al cable café con línea amarilla. Entonces vamos a hacer esta prueba. Vamos a ver de que al ponerlo aquí, tengo el ground sin ningún problema acá. Vamos a ver. Ahí está. Y yo lo que quiero es que me diga que qué diferencia es el verde y el rojo, primo. Ahí está ese ground. Entonces vamos a prenderlo y vamos a ver qué lo dice acá. Bueno, entonces vamos a poner esto acá, que sería el del cable azul con la línea negra. Aquí. Vamos a arrancarlo. Se dan cuenta, cambió a rojo. Cambió rojo y esto no debería de pasar. Vamos a ver si acá se ha puesto. No, siempre se mantiene. Siempre se mantiene en verde, pero acá cambió a rojo. Y esto debería de estar siempre en verde, deberían de estar los dos. Salió el acento ahí como que fuera argentino. Bueno,
¿Por qué pasa esto? Es la pregunta. Apágalo. Lo único que puedo pensar acá es que sea el bulbo el que esté en mal estado, y cuando la presión de aceite llega, es que provoca que existe ese cambio ahí. La verdad no entiendo el porqué o la razón del porqué. Sé qué vamos a hacer. Vamos a medir continuidad entre los dos pines y vamos a ver cuando se arranca si esa continuidad deja de existir o qué es lo que pasa. Bueno, entonces vamos a medir la continuidad y vamos a ver. Sí, ahí lo tenemos puesto y ahí está la continuidad. Vamos a arrancarlo y vamos a ver si a la hora de que se prende, la continuidad se pierde. Se perdió la continuidad totalmente, ya no hay continuidad. Ok. Apágalo. Bien, hemos conseguido este bulbo que tenemos acá, es usadito de otro vehículo que tenemos por acá, y vamos a ponerlo, vamos a colocarlo allí y vamos a ver si nos va a mejorar o no. Este es el del vehículo y este es el otro que vamos a colocar, así que vamos a hacer la prueba y ver qué tal. Sácalo. Acelerarlo. Soltar acelerador. Ahora llevarlo a más de 2000 RPM. Okay. Cuenta, ahí pusimos el otro pressure switch. Es el que teníamos puesto. Se dan cuenta, ya tenemos. Vamos a poner el scanner y vamos a revisar. Vamos a ver aquí. Y todavía tenemos el check engine prendido. Y vamos a intentar acelerarlo. Ok. Pone excelente y no se prenden las luces. Entonces vamos a conectar el escáner y vamos a borrar códigos. Y vamos a ver datos en vivo a ver si nos sigue marcando. Y si no, pues al parecer eso era el pressure switch o el bulbo de aceite. No es precisamente un bulbo de aceite, es un pressure switch, un sensor de presión de aceite. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ahí tenemos, aquí se anexó un código de falla adicional porque yo desconecté el solenoide hace un momento para hacer una prueba. Entonces se me anexó este código, pero ese es el que hemos tenido siempre desde el principio, 2647. Lo que vamos a hacer es borrarlo y lo vamos a ir a los datos en vivo. Bueno, ahí ya lo borró, vamos a ver si se quitaron verdaderamente o no. Ok, no hay códigos presentes. Entonces vamos a darle inicio. Ahí ha prendido. Y vamos a intentar acelerarlo. Ok. Excelente, no ha caído. Vamos a irnos al data. Okay. Miren acá lo que les decía. Ahorita que él ya está funcionando, el VTEC Pressure Switch se mantiene en ON. Acelero yo y se mantiene en ON, y ahora ya activa el VTC Solenoid Duty, que es el porcentaje de la apertura del árbol de levas, que básicamente lo que hace a la hora de hacer un paso, o que abre la válvula, hace un paso de abre un paso de aceite
y pues permite que haga su función. Igual acá abajo el VTEC solenoide. ¿A dónde está el VTEC solenoide? Okay, aquí está. Está en off en este momento. Y así se mantiene. Ya, aquí vemos el ciclo de trabajo. Y lo que procede regularmente es salir a darle una vuelta. ¿Saben? El taller hace un tiempo, hace un par de meses, no, un par de días podría decir, probablemente un mes ya, empezamos a remodelar y miren, tenemos todavía un tiradero bastante, bastante grande allí. Pero bueno, esa es otra historia que les voy a contar más adelante. Entonces vamos a ir a probar, a ver qué tal funciona. Esto nomás uno intentaba acelerar y cortaba, ¿no? Comenzaba a perder potencia. Acá llevamos el escáner para ir controlando, monitoreando cada uno de los aspectos del sistema VTEC. Así que bueno, vamos a darle. Ahí tenemos la luz del cinturón prendido, siempre debemos de instalarlo. Ahorita les voy a mostrar algo que es acerca de en qué momento básicamente se activa el solenoide del VTEC, que es que va en la parte de enfrente del motor, en la parte frontal, la tapa de donde va la tapa de tiempo, y es acá justamente cuando uno empieza a desplazarse o se le exige fuerza al motor. Yo voy a acelerar y aquí les voy a mostrar. Pasó de off a on y miren nada más las gráficas, ahí está funcionando muy bien. Entonces aquí es en donde se le exige bastante y muy bien, no falla para nada, para nada. El bulbo que, o el pressure sensor que utilizamos, es de esta válvula, de esta Honda CRB, que le estamos haciendo el cambio de estos microfiltros. Estamos poniendo nuevos, estos son los viejitos y estamos cambiándolos, son estos, estamos poniéndoles nuevo. Y de paso, pues ya que teníamos esta quitada, aprovechamos para probarlo, ¿verdad? Entonces aquí están nuevecitos, estamos haciéndole mantenimiento, estos son los que tenían. Es de esta camioneta, es una un poco más reciente, estamos haciéndole mantenimiento y de paso pues aprovechamos y probarlo. Y yo sé que aquí habrá muchas opiniones encontradas con respecto a si es correcto o no utilizar el bulbo para hacer esta prueba, pero créeme que decidí hacerlo por dos razones. Una, porque el vehículo que estoy trabajando acá pues es de un amigo y sé que no habría ningún problema con eso. Y otra es de que quería mostrarles, antes de hacer un pedido, quería mostrarles cómo funcionaba. Pero nada más, quizá en otras circunstancias no lo hubiese hecho, pero bueno. Ahorita ya mandé a pedir el bulbo nuevo. Bien, este es el original que tenía el carro puesto y este es el que nos ha venido. Entonces vamos a proceder a su instalación y esperemos de que todo salga como lo tenemos planeado. ¿Ah? ¿Ya le mandaron? Ya ve.
Ok, pues de inicio vemos que todo marchando muy bien. Parece que todo son buenas noticias. Nos han traído el sensor original. Sí, hay. Al principio saben que yo antes creía que no vendían. Y sí venden. Sí venden, por si ustedes pues también tenían esa duda. Sí hay. Vamos a acelerarlo. ¿Saben? Por último, antes de terminar esto, lo vamos a ir a probar y vamos a ver que no falle. No quiero que haya ningún problema, no quiero que haya ningún reclamo, no quiero ningún reclamo. Así que lo vamos a probar, vamos a probarlo y ahorita doy el final de esto. Fallos son bastante comunes en esta Honda CR-V. He tenido muchos problemas. Solo quiero hacer la salvedad de que no siempre es esto, o sea, pero en este caso resultó que sí es el pressure switch o el sensor pressure switch que estaba en mal estado. Entonces esto es bastante común. Entonces es complicado, ¿no? Pero espero de que lo que vimos paso a paso lo puedan poner en práctica y espero que les sirva este video, porque esa es mi intención. Mi intención es mostrar mis luchas para que ustedes pues de alguna manera ya no pues les vaya tan complicado como a mí. Igual pues hay partes en las que muestro algunas partes de diagramas y cómo funciona. Entonces hasta el momento pues todo bien, todo marchando muy bien. Y algo que quiero comentarles, amigos, y es de que qué bonito se siente, qué satisfactorio es que cuando damos un diagnóstico, cuando logramos indicar o cambiar la pieza correcta. Eso es muy importante y es algo que quiero que siempre tratemos de como mecánicos, y que los clientes, que las personas que también vean este video, pues se den cuenta de que en la mecánica pues no todos andamos adivinando, ni no todos hacemos gastar al cliente por piezas que no son, ¿verdad? Porque sabe pasar mucho. Y espero que lo que se haya visto o lo que aprendimos en este proceso de diagnóstico de esta Honda CR-V lo pongamos a la práctica. Ojo, no siempre es este el problema, no siempre se soluciona con el pressure switch. A veces son los microfiltros que se atascan de sedimento y se soluciona pues cambiando los microfiltros. A veces pues son las válvulas que se dañan en sí completamente, la válvula VTEC. Se atascan también. También puede ser un problema mucho mayor, un problema eléctrico, el aceite en mal estado, que de hecho a esta camioneta pues tenemos que hacerle el cambio de aceite porque ya está pasado. Pero saben de que tal vez algunos dirán, ¿y por qué no cambiaste el aceite? Para probar, ¿no? Pero si se dan cuenta, si hubiese yo cambiado el aceite, no hubiese solucionado el problema. Y una de las cosas que yo siempre procuro, a pesar de que cometo errores siempre, procuro de que cuando voy a cambiar una pieza, cuando voy a cambiar algo, estar lo más seguro posible. Y bueno, eso es lo que tratamos. Y en este caso pues va funcionando muy bien, todo marchando bien, y definitivamente eso era el problema. Así que los invito a que sigan pendientes al canal, que se suscriban y que dejen su comentario acerca de qué opinan, qué les pareció el video. Y nada más, pues también les estoy recomendando un video que acabo de subir, que es acerca de cómo reparar o cómo arreglar la Catarina de una Mazda CX-5 o de las series Mazda CX-5, CX-9, porque dan bastante problema. Y saben una cosa, yo busqué en YouTube, busqué en Google información de cómo desarmarlo, de cómo arreglar ese problema, y nada, no encontré absolutamente nada de información. Así que yo sé que esto les va a ser de mucha ayuda, porque es un problema bastante frecuente. Al igual que este, en la Honda CR-V esto es muy muy frecuente. Ya he tenido muchos problemas, pero no todos los problemas son iguales, o no siempre la solución es la misma. Todos son diferentes en esto de la mecánica. Nunca la experiencia pues es tan buena, porque nunca se repite un problema. A veces sí, pero es muy poco. La experiencia es buena, pero siempre lo mejor es tener un principio de diagnóstico y diagnosticar desde cero. No creer de que porque ya nos pasó una vez eso se va a volver a repetir y cambiar la pieza simplemente porque es lo que creemos. No. Entonces
Eso es todo. Sigamos aprendiendo. Aquellos que son mecánicos, les digo, sigamos aprendiendo, capacitándonos cada día más para poder brindar el mejor servicio y ganarnos la confianza de nuestros clientes, porque la idea es darle al cliente un trabajo satisfactorio, un trabajo de calidad, reparar su vehículo como debe de ser. Y a los clientes, pues si hay algún cliente que vea este video, que no todos los mecánicos somos cambiapiezas, que procuramos la manera de ser día con día mejores en nuestro arte, que es la mecánica. Y bueno, es un trabajo que tal vez para muchos esté muy, muy mal valorado, porque se considera a los mecánicos con una perspectiva mala. La verdad, hay muchos videos en donde suben y dicen, ah, los mecánicos son ladrones, qué sé yo, pero no es así. Entonces, procuremos día con día ser mejores, y eso nos hará ser más felices, y podemos decir que lo hemos conseguido. Hasta la próxima.